En verdad, muchísimas gracias por aceptarme. Pero ¿cómo no podríamos aceptar a nuestra propia hermana? Por cierto, después de todo lo que nos contaste, ¿tan mala era esa chica? ¿Qué? ¿Tú misma lo viste? Yo solo quería ser una buena hermana, pero ella solo me hizo sufrir por años, trató a mi madre como una basura y también a mí, rompió todas mis cosas, siempre que se enojaba se desquitaba conmigo, jamás le voy a perdonar todo lo que me hizo, al menos sé que ella no me volverá a lastimar. Tranquila, ya todo está bien, no dejaremos que nadie te lastime, ya que tú tampoco lo permitirías. Muchas gracias chicas. No hay de qué hermanita, ahora, dinos más de cuando mi madre estaba viva. Jeje, está bien, recuerdo que una vez. Bien, finalmente hemos llegado, no pensé que se tardaría tanto, pero ¿qué se supone que es esto? Seguro que este es el sitio que dijo Dark. Yo solo veo una casa destruida. Sí, se supone que es este. ¿Crees que se hayan cambiado de lugar? Y una mejor pregunta, ¿qué le pasó a este sitio? Disculpen, ¿buscan a Alio? Sí, estamos buscando a las personas de esta casa. Pues la familia Kitovau y Asiyuiwa se fue a huir a otro lado. Es esta dirección. ¿Cómo que la familia que sigue viva? ¿Es que acaso no lo saben? ¿Saber qué cosa? Ya, deja a ese tipo extraño, aún así gracias, eso creo. Si tú lo dices, aún así espero y encuentren lo que buscan. Ok. ¿Y dónde es exactamente? Si vamos caminando llegaremos en una hora si tomamos el tren en unos 20 minutos, ¿qué prefieren? El tren, quiero llegar lo más antes posible. Está bien, vamos entonces. Y bien, Su, ¿qué dices de tus hermanas? Solo hay una cosa que puedo decir, y es que, a pesar de todo lo que pasaron, todavía tienen esa sonrisa, y juro por mi vida que haré todo lo posible para que tanto Reisen como Teru y sigan teniendo esa sonrisa. Además, quería agradecerle a usted y a sus dos amigos por cuidar a mis hermanas todo este tiempo, jeje. No hay de qué, además no podíamos dejarlas ahí y ver qué sucedía con ellas. Después de todo le hicimos una promesa a Michael. ¿Y qué fue? Si algún día él no estaba yo y mis dos amigos, nos encargaríamos de cuidar a su familia, aunque nos hubiera gustado haber podido salvar a Tix y a Star. Descuida, sé que querían hacerlo, pero ya no se puede hacer nada, por lo menos sé que ellos están felices, que sus hijas estén a salvo con ustedes. Je, eso espero. No lo espere, sé que lo están, que ustedes tres a pesar de tener una apariencia amenazante son muy buenos jeje. Créeme que no siempre fuimos así. ¿Eh? ¿Quién será? Deja que yo abro la puerta. Sí, ¿qué desean? Disculpe, aquí viven los residentes de la casa 201, aquella que está quemada. Pues sí, ¿por qué la pregunta? Hay dos personas que las están buscando. Son ustedes dos, ¿verdad? Sí, así es, podemos pasar. Pues ya que, adelante, aunque no sé para qué quieren saberlo. Gracias. Me pregunto por qué tardará tanto. ¿Eh? ¿Alice? Su, ¿eh? Oye, ¿por qué te escondes de mí? No, aléjate de mí. Tú solo quieres volver a hacerme algo malo. Su, a eso he venido. Quería pedirte una disculpa por todo lo que he hecho, y también a nuestra madre. ¿Dónde está? No, aléjate de mí, y ella ya no está en este mundo. ¿Qué? Explícate. ¿Qué, acaso estás sorda? Un miserable acabó con la vida de ella. Tú tienes la culpa de esto. Si no la hubieras corrido de la casa, ella ahora seguiría viva. Pero no, te comportaste como la mayor perra que pudo existir y ahora ya es muy tarde. ¿Ahora qué? ¿Vienes a burlarte de eso? ¿Vas a reírte de la muerte de mi madre? Porque para ti nunca lo fue, tú misma lo dijiste. Je, eso creí. ¿Ahora qué? ¿Vas a decirme que soy una estúpida? ¿O que vuelva a casa solo para que me sigas haciendo la vida imposible? Pues olvídalo, yo no volveré contigo, ni con nadie, me voy a quedar aquí, lárgate, te odio. Yo no quería que nada de esto pasara. Quería arreglar el pasado pero ahora es demasiado tarde, ella se ha ido. Así es, y todo por tu culpa, si no la hubieras tratado como basura y hacer que se fuera, de seguro ella aún seguiría con vida, pero no, tú solo piensas en ti, todo lo que suceda siempre tiene que ver contigo, pues esta vez ya no te quiero ver nunca más, asesina. Hermana. Yo no tengo una hermana mayor. Nunca la tuve, solo tuve una maldita cavernícola que me trató como si fuera un montón de mierda, pues ya se te acabó ese gusto, así que vete, que
que estás muerta para mí, no eres mi hermana.